Seguimos hablando con el doctor José Rodríguez Yapor sobre la hipertensión. Y doctor, eh, estos síntomas que usted mencionaba, antes de irnos a la pausa, usted mencionaba algunos síntomas. Y yo leía, preparándome para el programa, que muchas veces los síntomas son sinónimos de gravedad en el caso de la hipertensión. Y nos gustaría que usted corroborara o nos corrigiera con respecto a este tema. Sí, fíjate, mira, eh, si aparecen síntomas como el que yo te mencioné de dolor de pecho. Eso puede ser un sinónimo de gravedad, eh. porque puede ser que ya tú estés cruzando o con una angina de pecho o con un infarto agudo al miocardio sí. por la presión tan elevada que tienes. Sí. Síntomas como una cefalea intensa puede ser sinónimo de que ya tú estás presentando un accidente cerebrovascular uh -huh. o lo que se llama una encefalopatía hipertensiva. También los mismos síntomas de los calambres o que tú sientas una disminución de la fuerza muscular. De la fuerza en un brazo, en una pierna o en la mitad del cuerpo, eso ya también va a favor de que tú puedas estar presentando un accidente cerebrovascular. Sí, o sea, que es importantísimo, señores. Y eso no es el problema, usted decía, un asesino silente la, la, la presión es. alta. Por eso es que, doctor, ¿cuál es la recomendación que se debe hacer a los que nos están viendo, todos los mm -hmm. ciudadanos, de la visita al cardiólogo y la, el chequeo de la presión arterial? ¿Cada qué tiempo hay que chequearse la presión arterial? Mira. Mínimo las visitas son cada tres o cuatro meses, ya cuando tú estás diagnosticado con hipertensión. Pero una, una persona que no tiene ningún diagnóstico debe ir por lo menos una vez al año a hacerse un chequeo general. Sí. Y los laboratorios una o dos veces al año, porque sí. también tenemos la diabetes, que también muchas veces es silente. Sí. Okay. Sí. Y también predispone a la misma hipertensión. Sí. Eh, recomendaciones que nosotros le podemos dar también a los pacientes son los cambios del estilo de vida. Vamos a ver. Es decir, la disminución del consumo de sal. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es menos de 5 gramos de sal al día, que eso equivale a 2 gramos de sodio. Y eso es una cucharadita de té. Sí. Eso es lo que nosotros tenemos que consumir diario de sal, de sal. o sea que es una muy mínima cosa. Sí. Reducir el peso, ya que nosotros sabemos que cuando bajas, tú bajas 10 kilos de peso, por cada 10 kilos que tú o sea, bajas, 22 libras. la presión puede bajar entre 5 milímetros de mercurio hasta 20 milímetros de mercurio. Es decir que baja bastante. Sí. La otra cosa es realizar ejercicios tipos aeróbicos como correr, caminar, nadar, Bien, que esos ejercicios también te ayudan a disminuir la presión sí. y eh, tener un estilo de vida, de vida saludable, no estar con el sedentarismo. Sí. Es, esas son las cosas que nosotros podemos recomendar para mejorar. O Otra cosa está el cambio de la dieta, sí. que está la dieta llamada DASH, que es una dieta que es para disminuir la hipertensión. Se llama también dieta mediterránea, que consiste en un consumo aumentado de lo que es frutas, verduras, pescados. Y lácteos descremados, sí. entonces evitar los otros tipos de carne, evitar las grasas sobre todo, ese tipo de dieta también te ayuda a disminuir la presión uh -huh. que se dice entre 2 y 8 milímetros de mercurio. Usted me hace una recomendación doctor, fuera del aire, que hablaba de que cuando la, mucha gente lo está escuchando y dice voy a empezar a caminar, voy a uh -huh. hacer ejercicio, hoy es lunes, hoy hoy mucha gente que empieza dieta, empieza ejercicio hoy. Pero usted me decía, es bueno que vaya un cardiólogo previo a empezar a hacer estos ejercicios porque puede ser que tú tengas una complicación que te, en este momento no te permita hacer los ejercicios. Y me gustaría que usted esa parte también la explicara. Sí, bueno, mira, eh, la recomendación es que antes de tú comenzar cualquier régimen de ejercicio, debe visitar un cardiólogo o un médico internista que te haga una evaluación general. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos personas que están corriendo, que están haciendo ejercicio, y tú ves que sale mucho en las noticias, que de repente cayó y sí. murió. Entonces eso es porque hay condiciones que si tú no haces el estudio previo, muchas veces tú tienes síntomas muy vagos o no tiene ningún tipo de síntoma y entonces el paciente no sabe que tiene la enfermedad. Sí. Nosotros mucho, Muchos pacientes de eso pueden ser hipertensos, muchos pueden tener arritmias o tener condiciones ya hereditarias para presentar arritmias, que eso tú lo puedes diagnosticar hasta con un simple electrocardiograma. Sí. Otros tienen enfermedades como la llamada miocardiopatía hipertrófica, que es un engrosamiento importante de la, del músculo del corazón sí. y eso tú lo puedes diagnosticar con un ecocardiograma sí. y hay otro tipo de enfermedades que tú la puedes hacer hasta la puedes diagnosticar hasta con una analítica sí. entonces por eso la importancia de tú primero hacerte un chequeo general una evaluación general antes de tú comenzar a hacer el ejercicio para entonces el médico te diga bueno puedes hacer ejercicio libremente o puedes hacer este tipo de ejercicio pero aquel no Porque, y el, el caso de Deportistas famosos, por ejemplo, en la década de los 90 había un baloncetista muy reconocido, muy buen, Reggie Lewis, jugaba uh -huh. en Boston Celtics y le murió de un infarto durante un partido. Uh -huh. Y luego se determinó que él venía con una condición en el corazón que nació con ella y no se había detectado. Y en, bueno, no, no, un poco más reciente, Chris Bosch, jugador de Miami Heat, por igual se, tuvo que retirarse antes de tiempo porque le encontraron una condición en el corazón que había nacido con ella y que no le permitía el doctor le dice mira si, si existe un riesgo muy alto de que puedas morir en un partido mm -hmm. si haces eh, ejercicios intensos entonces para que ustedes vean la importancia de hasta los niños a temprana edad llevarlos y, y checar su corazoncito para determinar si no nacieron con una, una complicación así es no, si el pediatra sí. es bueno y, y, y sabe buscar con, con exactitud, sí. puede encontrar cualquier soplo. Sí. También a veces preguntarle a, la, a las madres si los niños tienen algún tipo de síntoma. Que yo noto que se cansa muy fácil. Sí. Él me dice que se le acelera el corazón. Sí. O sea que también hay algunos síntomas que pueden pasar desapercibidos, pero que se presentan. Y si nosotros los vemos, uh -huh. podemos entonces hacer el diagnóstico. Por último, doctor: ¿sí? tratamiento. Usted hablaba de una dieta, pero cuando ya esto no funciona. Existe una pastilla que me gustaría que usted explicara así rápidamente que, cuál es el trabajo de esta pastilla y por qué tiempo la vamos a utilizar. Bueno, mira, para la hipertensión nosotros tenemos varios medicamentos. Okay. ¿Por qué? Porque la regulación de la presión en el cuerpo se hace de diferentes vías. Okay. Entonces, la hipertensión nosotros la controlamos por diferentes vías. Okay. Tenemos los más utilizados, que son los IECA y ARA2, que son inhibidores de una enzima que convierte la angiotensina 1 en 2. Uh -huh. ¿Qué es eso? Eso es una. Una molécula que se encarga de aumentar la presión, de contraer las arterias de, del cuerpo. Okay. Y por ende sube la presión. Cuando nosotros inhibimos eso o inhibimos el receptor donde ella hace, donde ella hace su efecto, okay. entonces nosotros con eso bajamos la presión. Okay. Tenemos diuréticos que hacen que el cuerpo elimine más... Eh, líquido, sí. Y por ende disminuye la presión y también pueden dilatar los vasos sanguíneos. Okay. Tenemos calcio antagonistas como la famosa anlodipina, nifedipina, sí. que eso lo que hace es que inhibe la entrada del calcio a la célula del músculo, del músculo liso, y por ende no produce la contracción de la arteria. Okay. Y tenemos también antagonistas alfa, que son los que donde se insertan las moléculas de noradrenalina para producir la vasoconstricción. Okay. Es decir, que tenemos un sinnúmero de medicamentos que nos ayudan a controlar la presión y el que usted va a utilizar va a depender específicamente de usted, okay. de usted como persona, okay. porque no es el mismo medicamento que tiene que usar usted, que tengo que usar yo, que tiene que usar él. Sí. Es decir, cada paciente es un paciente diferente sí. y nosotros tenemos que abordar al paciente y determinar qué medicamento le conviene y cuántos bueno. medicamentos necesita, sí. porque eso va a depender del nivel de hipertensión que tenga. O si necesita medicamentos también. Claro está. Porque hay porque casos si, de que no necesariamente. ¿verdad? Si el paciente tiene una presión elevada, sí. como yo te decía anteriormente, es decir, que tiene 130-80, 135-80, nosotros vamos a iniciar con los cambios del estilo de vida. Claro. Si el paciente tiene una hipertensión ya en estadio 2, sí. 140 sobre 90, se puede usar cambio del estilo de vida o una combinación de las dos cosas. Sí. Pero si el paciente tiene una hipertensión ya por encima de 160 sobre 100, sí. entonces ya es un paciente que probablemente va a necesitar combinaciones de medicamentos. Sí. Doctor, de verdad que muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo el favor un que nos hizo. Muchas gracias. Hemos aprendido muchísimo con el doctor José Rodríguez Yapora en el día de hoy. ¿Dónde está su consultorio, doctor? Para las personas que quieran visitarlo. Nosotros estamos en el Domínico Cubano, sí. en la zona UAS y estamos en el Centro Metropolitano de Especialidades Médicas, que está en el 14 de la Duarte. Okay. Y en el Hospital Padre Villina. Muy bien, doctor. De verdad que muchísimas gracias. Le agradecemos el favor que nos hizo de venir al programa. Y de aprender tantas cosas interesantes. Es muy, mucho contenido en el día de hoy. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el doctor Wilfredo Mañón nos acompaña. No se vaya.